Continuamos con más del programa La Mañana de este día lunes. Buenos días, Nicaragua, luego de esa pausa comercial. Hoy tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestros amigos del Centro Juvenil Don Bosco, y es que nos vienen a hablar acerca de la oferta educativa, la formación de profesionales, en la cual usted puede estar involucrado y puede aprovechar esta excelente opción que le ofrecen nuestros amigos del Centro Juvenil Don Bosco. Para ello, vamos a platicar con nuestra estimada Verónica Ávila, la cual nos va a hablar acerca de esto. Mi estimada Verónica, buenos días, bienvenida, un gusto cada vez que estés por acá, el que nos hable acerca de esta excelente opción académica que tienen desde el Centro Juvenil Don Bosco. Muchísimas gracias, buenos días a todos, ¿verdad? Y muy contento de estar en esta casa, bien recibido siempre. Pues nosotros hoy venimos a trabajar con estos jóvenes, ¿verdad? Con estos jóvenes que necesitan estudiar, que necesitan aprovechar su tiempo, no solamente quedarse en casa. Queremos que estos jóvenes se profesionalicen junto con nosotros, ¿verdad? Y pues estamos ofreciendo el día de hoy 4 cursos en turno sabatino, para que no haya, ¿verdad?, excusa de que no tengo nada que hacer los sábados, los domingos. Pero sí, cuando estamos jóvenes necesitamos ponernos a trabajar, a estudiar, a buscar el futuro, ¿verdad? Entonces nosotros estamos ofreciendo el día de hoy los cursos de operaciones de caja de banco, okay, reparación y mantenimiento de motocicleta, lo que es panadería y repostería, estos en turno sabatino. Igual tenemos el curso de uñas acrílicas, en los cuales, ¿verdad?, si no requieren de entrar a una empresa, pueden entrar a lo que es el campo del emprendimiento. Nosotros estamos llevando, ¿verdad?, talleres de emprendimiento para que no nos quedemos solamente en ser un empleado, sino el propio jefe de nuestros negocios. Me encanta lo que estás mencionando, porque eso es una excelente opción, el cual todos nuestros amigos clientes pueden, no solo para adquirir conocimiento, sino también, si no es desde una oferta laboral, desde una institución, una empresa, lo pueden hacer desde la parte del emprendimiento, ya teniendo este conocimiento para poder aplicar. Y en 4 ramas esenciales, dime, ¿son opciones profesionales o técnicos que te permiten el poder aplicarlo de manera inmediata? La panadería, estamos hablando de operaciones de caja bancaria, pues ya obviamente tienen que aplicar usted a una institución financiera, que hay varias, pero ya tiene el conocimiento y la aplicación para cualquier otro tipo de negocio que quiera aplicar. Tenemos la parte de uña acrílica y mencionabas también la parte de reparación y mantenimiento de moto. En otras palabras, usted puede iniciar su emprendimiento o puede aplicar una oferta laboral. ¿Todo esto son los sábados? ¿A partir de qué hora? ¿Cuándo inician? Ya las matrículas iniciaron ahorita en el mes de junio. Los sábados tenemos en horarios de 7 a 12 del mediodía el curso de panadería y repostería, lo que es una acrílica y lo que es reparación y mantenimiento de motocicleta. A excepción, ¿verdad?, del curso de operaciones de cajas de banco, que es un poco más extensa la hora académica, y que estamos preparando a estos jóvenes, ¿verdad?, para que vayan a trabajar en bancos directamente con los que nosotros tenemos convenio. Es algo muy, muy importante, ¿verdad? Estamos trabajando no solamente con bancos, sino con empresas que tienen casas comerciales, bastante amplia, ¿verdad? Así que no se queden en casa, busquemos cómo profesionalizarnos. El curso es de 5 meses. Ok, también está la matrícula. Ya están las matrículas. ¿La clase inicia? El 1 de julio. 1 de julio, estamos hablando que usted va a estar hasta diciembre en curso para empezar en enero trabajando. Así es, no nos quedemos en casa, ¿verdad? Porque cuando estamos jóvenes a veces no valoramos. Me encontré la semana pasada en una feria vocacional donde estaban muchas universidades y pues la parte técnica a veces menospreciada, ¿verdad? Pero yo le explicaba a los jóvenes de que los cursos técnicos o de habilitación, que son los que nosotros impartimos, esto le abre puertas a uno para comenzar a trabajar una vez que hayan salido incluso de la secundaria, ¿verdad? Así es. Y poderse pagar la universidad junto con la ayuda de los padres, que no le dejemos toda la responsabilidad al padre de familia, que como le decía, habían varias universidades y universidades carísimas, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren una universidad cara, aplicar a ella, trabajen, paguen la mitad ustedes y que el padre de familia pague el resto. ¿Por qué no ayudarle? No, oíme, Verónica, y algo que pues, es más de nuestro, bueno, yo sé que vos sos una generación más para acá, yo soy todavía más para allá, pero entonces de la generación más para allá, que es la mía, gente que vos, esto era esencial. O sea, vos salías del colegio y lo bueno era que podías llevar podías estudiar una carrera técnica en la parte de tu carrera, si ya estabas en la universidad, porque los fines de semana podías aplicar y te ayudaba. Por ejemplo, muchas personas que tenían problemas en la parte de la contabilidad,
o en costos, pues, en clases, para hablar específicamente de materias del pensum universitario académico, te ayudaba el poder llevar una carrera técnica, una clase técnica que tiene que ver con contabilidad o que tiene que ver con caja, porque ya puedes aplicarlo desde la parte del conocimiento a tu carrera que estás llevando profesional. Entonces, de las dos formas, sea para generar ingresos, sea para mejorar tu parte académica, sea para usted ser su proveedor al inicio y para poderse pagar después una carrera profesional, pues qué mejor que lo pueda hacer desde lo que es la oferta laboral, o mejor dicho, oferta académica que te ofrece nuestro amigo del Centro Juvenil Don Bosco, y que después se convierte en una oferta laboral por todos estos convenios que ustedes tienen con diferentes empresas. O sea, en otras palabras, 5 meses usted va a estar involucrado. Y puede ser que en enero usted ya esté trabajando con estos convenios que son adecuados, en el cual es un horario que solo son los sábados. Esto no solo ha ido a los universitarios, perdón, a los chavales que se van a bachillerar o se van a bachillerar o están en el colegio, cualquier... ¿A partir de qué edad? 16 años. Okay. Ellos pueden tener el sexto grado aprobado, porque tenemos, ¿verdad?, ese sector donde los jóvenes apenas lograron cursar el sexto grado, pero ya están trabajando, necesitan profesionalizarse de igual manera. Así es. Entonces, pueden tener el sexto grado aprobado, ingresar con 16 años a cualquiera de las especialidades que nosotros tenemos, presentar copia de cédula, presentar sus calificaciones, 2 fotos y algo muy importante, ¿verdad? El costo. Son 370 Córdoba que se pagan de matrícula y 370 de mensualidad. Okay. Algo que está súper accesible. Accesible, ¿verdad? A los jóvenes, a que los papás les puedan colaborar, pero sí necesitamos jóvenes que busquen qué hacer de su vida, que no pasen pegados en ese celular todo el tiempo. Así es. Que sepan que son útiles para la sociedad y principalmente para esos hogares que están en dificultades bastante económicas. No, y lo más importante, algo que ha hecho mención, es el hecho de poder aportar, ser hombres y mujeres de bien, el venir con ese conocimiento que aplican desde el Centro Juvenil Don Bosco, no solo como la parte académica, sino también desde la parte de la fe, con los valores, con esa enseñanza y esa guía que tienen para que usted pueda perfectamente aplicarlo en su día a día, cotidianidad, en lo laboral y en su vida, y qué mejor con esta excelente opción. Oíme, empieza el 1 de junio, 370 Córdoba matrícula, 370 Córdoba la mensualidad. Estamos hablando que el cupo es amplio ya, porque si es reducido, por favor, apúrense para que vayan a reservarlo desde ya. ¿Cuánto es el cupo? El cupo es limitado, son 25 okay. personas por grupo, ¿verdad? Entonces es muy personalizado. Exacto. Y además por los materiales que ocupan, porque es así importante. Es. Y algo muy importante, nosotros, ellos aprenden haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, si estaban en corte, ya el segundo, tercer bloque de clase, ya ellos tienen que llevar un modelo para poder aplicar las técnicas que le están enseñando, ¿verdad? Muy, muy importante. Y pues animémonos, ¿verdad? También como padres de familia, animemos a nuestros jóvenes, porque ya hemos tenido casos en que jóvenes que entran a estudiar barbería y de manera inmediata ya ellos están haciendo servicios a domicilio con una tijerita, ¿verdad? Sí. Y ellos van animándose. Pero ¿quiénes somos los primeros que tenemos que animar a los jóvenes? Nosotros como padres de familia. Somos los que tenemos que creer primero, y esa parte le da a ellos la voluntad, la confianza, la seguridad de poderlo aplicar y sentirse seguro que lo van a lograr, y obviamente de llevarlos en esa buena guía, en ese buen camino. Entonces, hablamos de que dilata 5 meses, hablamos que la única que termina hasta las 3 de la tarde es la de caja y banca, de parte de operario de caja, y las demás terminan al mediodía, cupo limitado a 25 por diferentes carreras, y usted perfectamente desde ya puede, ahorita, si tiene el chance, tiene el tiempo y tiene el dinero, se me va al Centro Juvenil Don Bosco y puede ya reservar su cupo para estas clases, estas carreras técnicas que le van a permitir abrir su camino en el campo laboral y con todas estas opciones que ustedes tienen de los diferentes convenios empresariales, en los cuales imagino que los jóvenes pueden aplicar, ya ustedes ven ese desempeño que tienen en el curso. Así y es. Y quieren aplicar. Sí, las empresas, si en algún momento ellos solicitan pasantía, igual se las podemos ofrecer, ¿verdad? Okay. Porque tenemos la oficina de intermediación laboral encargada, ¿verdad?, de ubicarlos laboralmente o simplemente agarrar esa confianza, ¿verdad?, en el mercado laboral a través de su pasantía. Cabe destacar que nosotros no solamente formamos técnicamente, sino a la persona en sí de manera integral. Tenemos talleres de desarrollo humano, talleres, la accesibilidad también a la parte de la psicología,
a promover, ¿verdad?, sus productos, como es los talleres de emprendimiento, los talleres de búsqueda de empleo, porque a veces decimos, anda, hace tu currículo y te va, ¿verdad? Pero no es así nomás, el joven tiene que llevar un proceso, saber qué contiene el currículo, qué pasará en una entrevista, ¿verdad?, también, y qué debo poner realmente dentro del OCV. Que es muy importante, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo y solo dicen, vamos a hacer un currículum, pero no saben cuál es la estructura que tiene que llevar, lo que tiene que ir, y obviamente cómo usted presentarse y también hablar en el momento de la entrevista. Verónica, muchas gracias. A ustedes por siempre abrirnos las puertas. Siempre un gusto y un placer tenerte por acá. El Centro Bolívar Don Bosco es un punto de referencia de la capital. Usted perfectamente cualquier ruta de la capital, la mayoría pasan por el sector. De igual manera, usted se los monta un taxi y dice Centro Bolívar Don Bosco y ahí lo van a llevar. Porque todo es un lugar muy conocido y referencia a nivel de la capital. Nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más del programa esta mañana de lunes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.